Hola, ¿cómo están? Hola, buen día a todos los que estamos viniendo. Voy a ir aceptando a todos. Hola, ¿qué tal? Ah, bueno, ahí tenemos. ¿Eh? ¿Cómo Todo bien, ustedes. Bien, Escucha lo que digo porque estoy usando el micrófono de la compu. Sí, se escucha. Bueno, muy bien. Los trabajos del Día de la Bandera, excelente. Ya los estuvieron compartiendo. Así que buenísimo. A ver si se conecta alguien más. ¿La ve en la cara? Sí. Bueno, como ya terminamos toda la cuestión del Día de la Bandera, hoy vamos a seguir con nuestro videojuego de siempre, ¿sí? ¿Se acuerdan más o menos cómo iba cada uno? ¿Se había quedado alguna cosa en el tintero? Bueno. Bueno, vamos a empezar con todo, ¿sí? Bueno, lo que tenemos que empezar a ver del videojuego son las funciones. Yo esto creo que se los había compartido en su momento, pero lo vamos a retomar porque todavía no lo profundizamos. Como saben, nuestro videojuego tiene que tener una función, es decir, tiene que tener una jugabilidad. ¿Se entiende? O sea, tiene que tener una razón de ser. En las funciones nosotros nos vamos a encontrar desarrollando el nudo del videojuego. Si se acuerdan que estamos trabajando el videojuego como narrativa, como historia, se van a dar cuenta de que acá en esta parte del videojuego nos vamos a encontrar en la parte del medio, es decir, en la parte del nudo, donde se desarrolla toda la historia. Y acá en esta parte lo que nos vamos a centrar es en idear este personaje secundario, o personajes secundarios, o objetos secundarios que van a funcionar con nuestro personaje principal, ¿sí? Puede ser que tenemos un personaje principal que... Ay, perdón, escucho un ruido. Acuérdense que nosotros tenemos un personaje principal, el cual lo podemos maniobrar con las teclas. Y después tenemos el personaje secundario, que es lo que vamos a ver hoy, los cuales no los comandamos nosotros, sino que los comanda el sistema. Se llaman autómatas. ¿Sí? Ani, recién llegó porque se tuvo problemas técnicos en la compu. No hay problema, no hay problema. Nada, les estaba contando, los que recién llegan, cómo vamos a continuar ahora nuestro videojuego. Ya el día de la bandera quedó atrás, así que vamos a seguir con Tengo varias cosas para contarles hoy, así que va a ser una clase bastante con muchas cosas. Bueno, lo que les contaba es que vamos a ver las funciones. Funciones de nuestro videojuego. Funciones. O sea, razón de ser del videojuego, ¿sí? ¿Qué hablo? ¿Con qué hablo yo de funciones? Acá lo que vamos a ver son colisiones. Las colisiones son qué es lo que ocurre cuando un personaje toca un objeto, por ejemplo. En este caso, en este ejemplo que yo traje de este personaje, cuando toca estas balas de cañón, estas explotan, por ejemplo. Es decir, hay un spray de estas balas de cañón que cambia a explosión. O sea, cuando el personaje rosa toca la bala cañón, cambia del spray de la bala cañón al spray de la explosión. Por eso decimos que nuestro personaje, este puede llegar a ser nuestro personaje secundario, la bala de cañón o nuestro objeto.
Por eso decimos que el personaje secundario tiene pocos sprites. ¿Se acuerdan con Mario que tiene pocos sprites? En el chat. Voy a poner el chat para que llegue a todo. Y bueno, esto es lo que necesitamos hacer: pensar objetos que van a colisionar contra nuestra persona. ¿Sí? Yo acá les traje un pequeño código que es para que haya objetos que caigan del cielo, pero nosotros lo que tenemos que hacer es que haya objetos que vengan de la derecha. Ahora les voy a mostrar. Con este pequeño código lo que hacemos es que, este es el código que yo usé para cuarto, pero después les voy a pasar un tutorial con el código de quinto. Lo que hacemos con esto es que cuando se recibe start, decimos empieza el juego, hay objetos que caen del cielo, que caen de arriba hacia abajo, y cuando se tocan, o sea, cuando tocamos el color violeta, que el personaje es el personaje ese de palitos violeta. Me estoy empezando a escuchar un poquito bajito. ¿Se escucha bajito? No me saco el micrófono. Sí. Bueno. Cuando hay objetos que caen del cielo, a ver si se los puedo mostrar ahora. Bueno, este es mi videojuego de siempre, esta es la plantilla de siempre. Yo después le voy a hacer la versión para ustedes. Yo tengo un cuarto. Fíjense que hay objetos que caen del cielo, en este caso está este gatito y esta pelotita, y cuando tocan al personaje, al violeta, desaparece. ¿Bien? Y la idea es generar algo así, pero que en vez de que caigan de arriba, que vengan de la derecha, es decir, que el personaje tenga que ir de arriba para abajo recibiendo objetos. El cuarto lo que hace es que caen del cielo y va, el personaje va de izquierda a derecha. Acá necesitamos que vaya de arriba hacia abajo y que bueno, este es el código de eso. Pero yo después les voy a hacer el tutorial para que los objetos vengan de la derecha con el código perteneciente. Por otro lado, necesitamos que empiecen a trabajar escenarios. Esto ya lo habían visto, pero bueno. Empiezan a trabajar escenarios. Es decir, que empiecen a trabajar el lugar en donde va a estar el personaje. Ya sea el espacio, el pasto, la ciudad, etc. En lugares donde el personaje vaya a caminar. Yo acá, por ejemplo, tengo un espacio abstracto, ¿no? Como un lugar que no es un lugar, es como una especie de cosa futurista. Pero pónganle un lugar físico, es un jardín, una ciudad, un patio, etc. Básicamente eso, con eso es lo que necesito que vayan pensando. Crear nuestro personaje antagonista, crear el escenario, fondo, lugar para que el personaje sea objeto para actuar. Y ver que el personaje se desplaza. ¿Sí? Que nuestro personaje vaya de arriba hacia abajo, ¿no? Nada más. De izquierda a derecha no es necesario. Si lo quieren dejar de ejemplo. Yo acá les traje un ejemplo de un jueguito que encontramos con chicos de Inmersión Tecnológica, con el equipo de Inmersión Tecnológica, que se llama Save Our Turtles, o sea, salvemos a nuestras tortugas. Escuchás medio bajito, profe. Ahí se escucha mejor. Sí, te escucho bien. Ah, bueno. Claro, si no, fíjate de subir tu volumen, capaz lo tenés bajito. Bueno, acá salimos nuestras tortugas, hay que poner la banderita, y nos va diciendo algunas cosas sobre, esto está en inglés, sobre los objetos que caen al océano y estos afectan a la gente. Entonces, ¿qué hay que hacer acá, por ejemplo? Hay que esquivar objetos, hay que no tocar estos objetos que son perjudiciales para las tortugas en el océano. ¿Ese código también lo vas a dar?
en la asignación? No, este es un videojuego de ejemplo. Yo lo que les voy a dar es el código hecho en la plantilla que nosotros tenemos. No, no tiene mucho sentido darles este porque este es un código loco. Se los traje para mostrar. Profe. Sí, claro, sí. Sí, decime, escuché una... Decime, estoy aquí. Ven que en este caso, yo lo estoy haciendo con el mouse, porque en este videojuego ustedes tienen que jugar con el mouse. ¿Ven? O sea, no se juega con las teclas, sino que lo dirigimos con el cursor. Fíjense que hay objetos que vienen de la derecha, que son objetos que contaminan el agua, el océano. Y si los toco, voy perdiendo vidas. Fíjense las estrellitas. Si yo no los toco, no pasa nada. La idea es que podamos no tocar estos objetos. Fíjense, pues yo ya toqué varios. Y... Bueno, la idea es que nosotros podamos interactuar con estos objetos que vienen de la derecha. Les voy a contar qué objetos y que en un tiempo de un minuto podamos la mayoría o podamos esquivar la mayoría, depende del juego que estén haciendo. Si quieren que el personaje no toque los objetos, como sucede acá, buenísimo. Si quieren que los toque, o sea que los agarre, también está bien. Pero la idea es que podamos juntar o esquivar la mayor cantidad de objetos en un tiempo de un minuto. Que tengamos un contador de tiempo que vaya hasta un minuto y bueno, cuando pase ese minuto nos da un puntaje, ¿bien? Les cuento por qué les traje este ejemplo, porque nosotros tenemos que empezar a trabajar con la cuestión de la sustentabilidad dentro del medio ambiente, es decir, nosotros tenemos que orientar nuestro videojuego hacia una cuestión ecológica, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto, me parece. Pero bueno, hay que profundizar un poco más. ¿Qué pasa con esta cuestión ecológica? Lo que necesitamos es que nuestro personaje sea una especie de reciclador, ¿sí? Que haya objetos que vengan de la derecha, que puedan ser, como ocurre en el caso de las tortugas que vienen... la tortuga se encuentra con, por ejemplo, objetos como botellas, plásticos, bombillas para comer gaseosa, son objetos que contaminan el medio ambiente. Son necesarios utilizarlos para alguna cosa y no tirarlos. Acá lo que necesitamos es que nuestro personaje sea como una especie de recolector, reciclador, y estos objetos que tome, los repensemos, ¿sí? Acá entra en juego lo que son las 6 R's, que las 6 R's son reducir, reutilizar, reciclar. Estas son las 3 R's que nosotros... ¿No eran 3 las R's? Son 3, son reducir, reutilizar y reciclar, pero actualmente, dentro de la modernidad, se emplearon estas otras 3. Así que ahora son 6. Repensar, reestructurar y redistribuir. Lo que nosotros vamos a hacer es repensar y redistribuir. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, primero porque a quinto le tocó hacer las nuevas 3 R's y a cuarto le tocó las 3 R's antiguas toda la vida. Sí, capaz es porque se escucha al lado, debe ser por la conexión. Igual no se preocupen que se los voy a subir en video. Bueno, nosotros nos tocó las 3 nuevas R's. Que básicamente, voy a dejar esto un ratito para que lo puedan leer después, cuando suban el video. Básicamente lo que tenemos que hacer nosotros es repensar y redistribuir. ¿Por qué digo esto? Porque al final del juego, una vez que nosotros tengamos... qué cantidad de plástico obtuvimos, por ejemplo, tenemos que escribir qué haríamos con eso, ¿sí? En qué lo podríamos utilizar.
Y así el videojuego tendría como una finalidad, es decir, de repensar lo que nosotros recolectamos en el videojuego y cómo lo redistribuimos, es decir, cómo lo creamos en algo útil. ¿Se entiende hasta acá? ¿Fue muy rápido? Sí, ¿sí? Entiendo. Perfecto. Bueno, así que básicamente eso. Lo que yo necesito que empiecen a hacer ustedes es... yo entiendo que estábamos con el Día de la Bandera, por eso no les quise dar la asignación nueva tampoco, porque estábamos con el Día de la Bandera y eran demasiadas cosas. Lo que yo necesito que empiecen a pensar es qué objetos van a venir desde la derecha, ¿sí? No sé si lo podemos hacer acá. Por ejemplo, no sé, si quieren que... yo sé que algunos tienen robots, personajes, hadas, nautas, bueno, dependiendo del personaje que tengan, que ya lo tienen hecho, el fondo va a ser otro, ¿sí? Por ejemplo, o sea, los que tienen astronautas, el fondo va a ser un fondo del espacio, ¿sí? Y entonces, los objetos que vengan desde la derecha también van a ser otros. No es lo mismo poner, no es lo mismo que nuestro personaje sea un pececito, por ejemplo, y el fondo va a ser un océano, obviamente. Y los objetos que van a venir desde la derecha van a ser botellas, bombillas, como ocurre en el ejemplo que les conté. Pero si es del espacio, por ejemplo, los objetos pueden ser chatarra espacial, que son metales, pedazos de naves viejas, propulsores que quedan en el espacio, etc. Si su escenario es un campo, un patio, los residuos que vienen desde la derecha pueden ser envoltorios de caramelos, cuestiones así, ¿no? Entonces, lo que quiero ver que trabajen acá es eso, es la variedad de personajes, objetos y escenarios que pueden llegar a ser, ¿sí? Obviamente es un escenario por persona, juegos un escenario, siguen trabajando sobre el mismo videojuego, algunos me preguntaron si empiezan de nuevo. Profe. Sí, decimos. ¿Qué debemos crear el personaje que caiga arriba abajo? Sí. El mío se mueve a la derecha e izquierda. Bueno, lo que necesito que hagan es que se mueva de arriba a abajo. Vamos al personaje y les digo. Basic Sprite. ¿Dos personajes? ¿Cómo? ¿Los dos personajes? No, vamos primero a nuestro personaje, el personaje que ya tenemos, ¿sí? Este es nuestro personaje, ¿no? Este muñequito en palitos es el que yo tengo. Ven acá, dice flecha izquierda, flecha arriba, flecha derecha, flecha abajo. Bueno, como ahora los objetos van a venir desde la derecha, o sea, van a venir desde acá. La flecha derecha e izquierda no la encendemos más, entonces las borramos. Eliminar bloque. Tecla y la derecha. Entonces nos quedarían solamente las que es para arriba y para abajo. ¿Sí? Eso por nuestro personaje. Después, el tema de los objetos. Yo lo que necesito que vayan haciendo es que vayan pensando en base a su escenario y a su personaje, qué objetos van a venir desde la derecha. Y en este caso vienen desde arriba, porque yo lo tengo así, pero yo después les doy un tutorial de cómo se van a entrar desde la derecha. Pero necesito que los objetos estos tengan que ver con el fondo. ¿Sí? Esperen que vean. Es lo que les decía, por ejemplo, si su escenario es el espacio exterior, bueno, pensemos que los objetos que tienen que venir desde la derecha tienen que tener que ver con el espacio exterior. Si tienen que ser tales, alguna chatarra espacial, y ahí entra en juego lo que es la investigación. O sea, ¿qué objetos contaminan el espacio? ¿O qué objetos contaminan el medio ambiente? ¿Qué objetos contaminan el océano? Y así con todo.
¿Se entendió más o menos? ¿Alguna sí, consulta? Se entendió. Buenísimo. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, yo lo que tengo acá es un ejemplo con dos objetos. Bien, yo hice un circulito, acá, y después hice un gatito. Vamos a poner otro más para mostrar. Para hacer un objeto nuevo, yo les había hecho un tutorial de cómo rehacer botón. Bueno, es bastante similar. Para hacer un objeto nuevo tenemos que ir al gatito. No apretamos el gatito, sino que solamente ponemos el cursor sobre el gatito. Y elegimos pintar. Pintamos y nos van a aparecer las frases. Y acá hacemos lo que queremos. Por ejemplo, si queremos que lo que viene por la derecha sean botellas vacías, bueno, vamos a usar un celestito más o menos para hacer este efecto de transparencia, un celestito muy clarito. Y vamos a pintar, voy a ver si me sale una botella. Y pintamos acá nuestro personaje, nuestro objeto. Por ejemplo. Soy muy bueno. No se ve muy bien ese color, profe. Esperen que lo pinto. Esperen. Un ejemplo. Si no, también lo que pueden hacer es elegir un objeto de acá. Por ejemplo, si quieren que sea una botella, vamos a buscar una botella en inglés. Banana. Banana. Vamos a poner. Bueno. Y yo lo que les voy a dar en la plantilla esta que está acá es que estos objetos, es que haya objetos que se puedan mover de derecha a izquierda. Ah, sí, perdón. Yo cancelé el chat para que me puedan escribir solamente, ¿sí? Y lo que les voy a poner yo acá es un objeto que tenga estos códigos. Así ustedes pueden empezar a trabajar con ese objeto. ¿Alguien quiere que abra su proyecto? ¿Puedo abrir el proyecto de Ari en un segundito? Profe, abrí el mío. Estoy muy atrasado. ¿Quién me habló? Profe. Yo tenía un juego antes, había empezado un juego, uh-huh. Pero lo eliminé, no sé por qué lo eliminé, y no sé por qué, pero no sé cómo se hacen los juegos, o sea, no me aparece como algo que diga comenzar juego o cosas así. ¿Reinventaste la plantilla? ¿La nuestra? ¿Esta que está acá? Ay, no, con razón. Está bien. Bueno, ¿reinventaste esta plantilla? Y acá ya tenés básicamente todo bastante armado. ¿Dale? A ver, el juego de acá. ¿De quién es esa? Alan. Muy buena. No venía. Solamente tenés que hacer que se mueva de arriba hacia abajo. No venís mal. Acordate de ponerle un fondo. Esto es como una especie de granjero, como una mezcla de granjero y Shrek. Podés poner que el fondo sea un campo, o sea un patio, eso se puede ir. Y lo que podés hacer acá es, mira, voy a abrir el proyecto, es ir comparando, ¿sí? Yo le estoy diciendo esto a los grados porque es un poco más simple seguir trabajando con esto. A veces yo entiendo que capaz mira un tutorial de 40 minutos es bastante largo. Profe. Sí. Me voy a salir de la reunión y voy a volver a entrar. Dale, no hay problema. Yo te acepto.
Bueno, acá lo que tenemos, por ejemplo, es un granjero, un zombie con un granjero. Y lo que podés hacer es poner un escenario que sea un exterior, patio, granja, lo que sea. Pero que sea en el exterior, ya que tenemos un granjero. Profe, sí. Yo iba a poner uno del espacio. Bueno, dale. Entonces, los objetos que vos pongas, que con los que tiene que, los que tienen que colisionar sobre el personaje, tienen que tener que ver con el espacio, ¿sí? Podés investigar en internet qué residuos hay en el espacio, qué chatarra espacial hay, y eso lo podés trasladar a tu videojuego, ¿sí? Lo interesante de todo esto es que ustedes puedan investigar qué objetos, qué materiales contaminan el medio ambiente y qué materiales contaminan el ambiente que ustedes crearon en su juego, ¿sí? O sea, si uno creó el espacio, bueno, ¿qué elementos contaminan el espacio? Si alguien hizo un exterior, un patio, lo que sea, bueno, ¿qué contamina el exterior? ¿Qué contamina el océano? Y así con todos. Si es una ciudad, ¿qué contamina la ciudad? Ahí pueden poner que lo que venga a la derecha sea humo, basura, etc. Bueno, acá tenemos Basic Sprite, que es el personaje, ¿bien? Acá solo se mueve de izquierda a derecha, ¿no? Lo que podés hacer es que se mueva de arriba hacia abajo. Porque ahora el personaje va a tener que estar acá, de este lado, y se va a tener que mover de arriba hacia abajo. Así que lo que haces es tener abierta la plantilla, siempre, dirigirte a Basic Sprite, que es el personaje, y comparar los bloques, ¿sí? Acá vos tenés, al presionar la tecla izquierda, se mueve menos 10 pasos y cambia de forma. Yo acá lo que necesito es arruinarte flecha arriba, así que lo cambiamos a flecha arriba. Esto apunta a la dirección, no lo usen por ahora. Movemos 10 pasos, acá menos 10, acá le ponemos 10, y cambiamos de flecha, esto está bien. Y ahora flecha abajo. Lo cambiamos flecha abajo, y movemos 10 pasos. Acá serían menos 10 pasos. Ah, porque tengo que hacer que apunte hacia abajo. Bueno, acá sí pongan en la puntera dirección. No, siempre me lo dejo. Acá está. La puntera en dirección 180, es decir, en la plantilla. Y acá apuntar en dirección hacia arriba, en el 0, 0. Bueno, acá por ejemplo lo que sucede es que cuando llueve para arriba el personaje está acá, pero cuando llueve para la derecha el personaje está acá. Esto lo que debe ocurrir algo con los disfraces. Vamos a ponerlos en el centro. Para poner el centro seleccionamos todo y dirigimos al personaje hacia esta flechita que está en el medio. Y así pueden estar todos los personajes en el medio y uno se puede dar cuenta cuál es el centro. ¿Cómo se mueve ahora? Y ahora ven que se mueve siempre en el mismo lugar. Profe, ¿cómo hago para que se vea parado? Parado, para que se mueva arriba o abajo. Lo que puedes hacer es... flecha arriba. Una punta de dirección.
Yo no quiero que se vea así, pero... Bueno, entonces lo que se puede hacer es ir a este sprite y darlo vuelta. Ah, está acá. Esto no es lo usual, pero yo lo voy para abajo. Entonces acá lo tengo que cambiar. Bueno, por ahora se puede dejar así. Vamos a ir para abajo, se ve para abajo, vamos para arriba, se ve. Yo después te hago un tutorial para hacerlo bien. Así de simple. Pero mientras tanto, bueno, y para hacer un personaje nuevo, lo mismo, tenemos que ir al gatito, pintamos nuestro personaje, nuestro objeto, nuestro elemento que va a venir de la derecha, o elegimos uno de acá, elegimos un objeto, y después cuando vamos a código, obviamente va a estar en blanco. Pero lo que hacemos es venir acá a la plantilla, y en el caso de que, por ejemplo, yo voy a hacer que esta pelotita sea la que viene de la derecha. Y en ese caso lo que tienen que hacer ustedes es comparar los bloques, ¿sí? Por ejemplo, empezamos con, al recibir start, mostrar. Entonces hacemos eso. Al recibir start, mostrar. Bien. Hasta ahí vamos. Después, ir a posición aleatoria. Fijar Y a 180. Vamos a ir a posición aleatoria. Ir a posición aleatoria, fijar Y a, y acá le cambiamos 180. Acá tenemos lo mismo. Después arrastramos el por siempre. Adentro de sí, si no me parece, no. Cambiamos 5. Pasale ese número a Nahuel, que se comunique ahí, por favor. Y menos 5. Va igual, seguramente sea el correcto. Acuérdense que Y significa arriba y abajo, y X significa izquierda y derecha. Acá lo tenemos a probar. Arriba, abajo, Y, izquierda, derecha, X. Entonces yo lo que necesito acá es trabajar con X. Así que seguramente este bloque dice fijar Y, A, sea fijar X. ¿Qué hacemos con esto ahora? Bueno, una vez que tenemos dibujado nuestro objeto, yo digo, tenemos dibujado nuestro objeto, medio. Lo puedo hacer más pequeño, por ejemplo, lo voy a poner acá, lo voy a colocar con el mouse, acá viene al borde, hasta donde llega, ¿sí? Porque va a salir desde ahí. Y así con todos los bloques. Yo les voy a dejar el ejemplo y lo que van a tener que hacer es mirar los bloques del objeto que viene hacia la derecha y básicamente ir pasándolos, ¿sí? Esa es la programación básica. Después lo que quieran agregar ustedes es ustedes. Por ejemplo, acá lo que dice es que cuando se aprieta Start, por siempre, sí, tocando el color violeta, ¿por qué el color violeta? Porque el personaje mío es violeta. En este caso, el personaje acá tiene como una
es el verde. Entonces lo que tienen que hacer cuando arrastran este bloque, se llama, si tocan un color, si tocando el color, arrastren este bloque, cuando lleguen a esa parte, lo que tienen que hacer es tocar acá en el color, y acá bajito, esta pipeta que tiene, tocamos, y nos permite elegir un color de algún lado, ¿sí? De nuestra pantalla. En este caso necesito hacer que el personaje cuando lo toquen acá en la mano, por ejemplo, seleccione este color y, si no, también lo que se puede elegir es tocando el puntero rondón, dice acá, pero acá podemos poner Basic Sprite. Entonces, cuando toquen a Basic Sprite, cuando los objetos toquen a Basic Sprite, ahí va a suceder lo de la colisión, ¿sí? Bueno, eso es básicamente lo que tienen que hacer. Fueron muy calladas, están hablando. ¿Se entendió hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Nos quedan 3 minutos, ¿no? Así que les voy a contar ahora. Sí, tengo una duda, pero no es sobre lo que estuvimos hablando. Es que cuando yo me meto a tu juego, que me lo diste para reinventarlo, en vez de aparecerme reinventar, aparece ver dentro, y eso me pasa en todos los juegos, como que no puedo reinventar. Porque tenés que ingresar a tu cuenta y después te aparece para reinventar. Me pasó lo mismo, hice como 3 veces un mismo juego y no sabía cómo hacerlo hasta que puse en ingresar y se me puso. Exactamente, iba a decir exactamente lo mismo. Tenés que ingresar a tu... Muchas gracias. Y... es que no se puede entrar para reinventar a su juego, nada más podés entrar. Claro, exactamente. Yo lo que hice acá, por ejemplo, lo que hago yo cuando entro a sus juegos es que yo cambio cosas, pero si yo lo cierro, me dicen que hay cambios que no se van a guardar porque no lo puedo guardar, porque el juego no es mío. Para cambiarle, para que estos cambios que yo le puse estén hechos, no me van a reinventar. Pero bueno, sí, como dijo tu compañero, es exactamente eso. Tienes que iniciar sesión. Así que bueno, lo que les voy a poner la asignación, ténganme paciencia porque tengo que hacer varios tutoriales todavía. Lo que yo les voy a poner en la asignación es toda esta cuestión de las tres R's que nos tocaron a nosotros. Y les voy a poner en lista los tutoriales, todos los tutoriales que tenemos hasta ahora se los voy a poner en lista, ¿sí? Para que puedan trabajar todo lo que no hayan trabajado y para que tengan todo a mano, ¿sí? Les voy a hacer el tutorial para editar los objetos que vienen desde la derecha. Pero mientras tanto vayan dibujando, pintando sus objetos, ¿bien? Vayan pensando qué fondo poner y qué objetos van a poner porque tienen que tener que ver con el fondo, ¿bien? Lo mismo, si es del espacio, chatarra espacial, si es del el medio ambiente, o un campo, por ejemplo, un patio, qué contamina el medio ambiente, etc. ¿Sí? Así que eso va a estar en la simulación. Bueno, queda menos de un minuto. Saludando, muchas gracias por conectarse. Sean dos juegos que vienen muy, muy bien. Sean dos juegos que vienen muy bien, vayan dibujando sus objetos. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por conectarse de vuelta. Gracias, profe. Gracias a vos, Nico. Nos vemos, chicos. Ahí, ya las actividades las subí ayer, así que no se preocupen. Tienen tiempo. Así que buen finde, y espero que estén todos bien, ¿sí? Un beso. Gracias, chao. Chao, nos vemos, cuídense.